Pues la idea es entrar y dependiendo de cómo veamos esto, es activar el escudo lo más rápido posible, el de fuego, o incluso entrar con el escudo de fuego, dependiendo de cómo de qué tan difíciles se les haga ahorita, por ejemplo son 124, me salgan 40 niveles, creo, si mis matemáticas no me están fallando. Y automáticamente vamos a borrar absolutamente todo. Lo más difícil son, a lo mejor esquivar los, los, de rango, pero ya que te acostumbras a verlos, ya no hay ningún, ningún problema. Entonces simplemente vamos a viajar y a ver cómo borramos al boss. Realmente no tiene nada, nada de chiste. Bueno, creo, creo que sí no tiene nada de chiste. Entonces vamos a ver qué, qué sorpresa nos da este dudo. Vean. Y no importa si nos silencia este duel. porque eh, automáticamente tenemos un montón de cosas que nos hacen imparables. Y, y acuérdense que en este juego imparable manda muchísimo. En verdad que imparable es de las mejores cosas que podemos tener. Hey, ¿Qué tal raza? Bienvenidos a un video más del canal. Y pues bueno, he estado probando el mago. El de, pues bueno. Bolas eléctricas, se escucha bastante raro, pero bueno, así es. Y la verdad es que es creo que el personaje más roto que me ha tocado, a excepción del druida, porque pues, obviamente todo el mundo sabemos que... Blizzard ama al druida. Pero como pudieron ver, pues bueno, este mago borra muchísimo y la verdad es que lo hace de una manera bastante fácil, bastante simple. Y en este video los voy a traer los sellos, les voy a traer el paragón, les voy a traer este, los aspectos legendarios, además de los poderes vampíricos, para que lo tomen en cuenta. Hice unos cambios y la verdad es que creo que borra muchísimo más rápido este, esta maga. Pero bueno, si te gusta este contenido y quieres que yo siga trayendo más de esto, regálame ese like y suscríbete al canal. Es la mejor manera en la que yo puedo, pues bueno, este canal puede crecer y yo puedo traer mucho más contenido. Entonces, vamos a empezar con esto. Vamos justamente a juegos. Y pues bueno, ya estamos aquí de este lado. ¿Qué es lo que tenemos en los. Vamos a ver primero los, eh, los aspectos legendarios. Entonces, pues bueno, yo puse. En el casco voy a poner el aspecto eh, legendario que se llama velo de nieve. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues bueno, lanzar armadura glacial te hace imparable y otorga 30% de armadura adicional durante 3.6 segundos. Hay que tomar en cuenta que en esta Wii lo que vamos a priorizar es justamente, pues bueno, imparable, reducción y maná. Es lo que vamos a tener. Si sí podemos meterle velocidad de ataque, mucho mejor. Por ejemplo, ahorita les voy a decir algo que yo tengo mal. O, mejor dicho, que tengo. No tan bien, o que me gustaría tener otra cosa. Por ejemplo, aquí, como pueden ver, tengo destreza, tengo resistencia al frío, resistencia a veneno y vida máxima. Entonces, yo creo que podría cambiar pues, la destreza, obviamente, si tuviera un mejor casco. Pudiera cambiar a lo mejor alguna resistencia para poner eh, pues, bueno, algo que me ayude más defensivamente. Entonces, esto es lo que me gustaría a lo mejor tener. Esto es lo que tengo y aún así borramos todo sin ningún problema. En la coraza, lo que yo tengo es eh, Primigenia Inmortal. ¿Qué es lo que hace este aspecto? Entonces, este aspecto recibimos un 25% menos de daño a los enemigos bajo los efectos de control de multitudes o vulnerables. ¿Cómo vamos a tener el sello vampírico? El sello vampírico. ¿Cómo vamos a tener el poder vampírico? Que siempre que atravesemos a los enemigos, los vamos a hacer, le vamos a aplicar la maldición. Y todo enemigo que tenga maldición va a ser vulnerable. Siempre van a estar vulnerables, independientemente de quién sea. Entonces, siempre vamos a tener esta 25% de reducción de daño, lo cual le viene sumamente bien. Aquí lo que vamos a priorizar es defensivos. Tenemos inteligencia, tenemos resistencia a rayo, que es el que a lo mejor me gustaría cambiar, pero ya tengo cambiado de inteligencia. Tenemos reducción de daño de enemigos cercanos, lo cual viene muy bien porque vamos a estar muy cerca de los enemigos siempre y reducción de daño de enemigos amigos lejanos porque porque esos proyectiles nos van a borrar entonces para que lo tomen también mucho en cuenta en los guantes pues bueno yo puse rayo globular que es el main el aspecto que se necesita sí o sí uno de los dos aspectos que se necesita y que vamos a priorizar aquí velocidad de ataque Daño, eh, probabilidad de golpe afortunado. Y pues bueno, alguna otra cosilla que esté más o menos. Eh, por ejemplo, aquí yo tengo 36% de daño a enemigos heridos. Realmente no me funciona tanto. Pero iris Warriors, well, O sea, es lo que tengo. Ahorita no tengo para cambiarlo porque cambié todo lo demás por velocidad de ataque. Y ahorita ya no tengo más. Necesito hacer más mareas infernales. Seguimos con los pantalones. Como pueden ver, yo tengo este único que se llama Voluntad de T-Vault. Es muchísimo, muy bueno en verdad que cambia la will una vez que lo tenemos. Pero si no lo tienen, pues bueno, busquen alguno otro que tenga todas las resistencias, que tenga vida, que tenga, eh, pues por ejemplo este que tiene, déjenme un poco de este lado, lo voy a poner acá mejor para no batallar. Este, por ejemplo, si pueden ver tiene eh, energía crepitante, tiene resistencia rayo, resistencia a frío, tiene vida máxima, es el que yo traía. Yo pondría ese y junto con algún aspecto, pues bueno, defensivo. Ahora sí, me tengo que tener que cambiar a esta. Que sería a lo mejor eh, pues no sé, desobediencia lo tenemos. Pondría el de. Ah, ¿cómo se llama? El de Beer. Este. Pondría este dominio de Beer. También otorga 6.3% de multiplicativo de reducción de daño por cada enemigo cercano. Hasta un 18.9%. Lo cual está sumamente bien. Entonces, si no tienen este, pueden poner cualquier otro pantalón con dominio de vir, que es este defensivo del señor del mago, para que lo tomen también en cuenta. Yo sí tengo este, ahora qué es lo que hace este pues bueno, este pantalón único es muy bueno porque nos da 19.5% de daño, o sea, ese es flat neto 3 a la cantidad de pociones que realmente no nos interesa tanto, nos da 20 de máximo de recurso. Lo cual está sumamente bien porque vamos a necesitar un montón de recursos con esta build. Y además nos da 11% reducción de daño de enemigos cercanos. Entonces viene muy bien, pero el, eh, lo que hace este único es que vamos a infligir 38% multiplicativo más de daño mientras eres imparable. Por eso les comenté que imparable es lo que tenemos que tomar en cuenta en esta build. Porque vamos a estar haciendo mucho daño cuando estamos imparables. Durante los cuatro segundos posteriores, cuando te vuelves imparable, obtenemos 50 de recurso adicional. Entonces, chequen aquí. Tenemos, eh, pues bueno, lo que es teletransportar. Me vuelve imparable. Es decir, ya tenemos 50 de recurso. Tenemos también el de, eh, pues bueno, los dos escudos, es decir, armadura glacial. Y además, pues bueno, escudo igneo Y estos también nos valen imparables, lo cual está sumamente bien. Bueno, este nos vuelve imparables con este. Entonces, esto nos va a venir sumamente bien porque aquí ya son 150 de maná simplemente con utilizar estos. Entonces, por eso les digo que este pantalón es buenísimo. Pero si no, pues bueno, acóplense a lo que hay. Vamos a continuar con los pies y pues bueno, yo les recomiendo mucho que busquen, aunque es bastante difícil. Como pueden ver, yo tengo aquí uno de 825, bueno, es de 800 el ítem, el pero no he podido conseguir uno mejor. Necesitamos cargas de evadir máximas, sí o sí es muchísimo, muy bueno por el poder vampírico. Ahora que vamos a buscar en los atributos. Yo tengo, por ejemplo, resistencias, tengo 40.8% eh, de, de reducción de daño al sufrir heridas, lo cual viene muy bien porque solo este, es decir, los pies y el amuleto tienen ese afijo. Entonces, para que lo tomen en cuenta, tengo más cuatro rangos de escudo igno, que realmente no importa mucho. Pero bueno, Iris is where it is. Y pues tenemos inteligencia. Estas son las mejores botas que me han caído La verdad es que tenía muchísimo mal, mala suerte con las botas Pero pues bueno, se pueden encontrar algo Lo principal es que tengamos las cargas de evadir Porque vamos a estar pasando a los enemigos Volviéndonos imparables Ah, porque aparte Gracias al poder vampírico Nos vamos a volver imparables Cada vez que, eh, pues bueno, evadimos Entonces lo cual viene también muy bien Son 50 más de mana Entonces, Para que lo tomen muchísimo en cuenta Vamos, vamos a cambiar otra vez Vamos justamente al, eh, al amuleto y pues bueno, aquí vamos a poner el de desobediencia. Aquí lo que se va a buscar es reducción de daño de enemigos cercanos. Como les dije, si tienen este de reducción de daño al sufrir heridas, está mucho, muchísimo muy bien. Yo, por ejemplo, tengo eh, daño con el tiempo de fuego. Que realmente no lo ocupo. Tengo un rango de todas las habilidades defensivas, lo cual es muy malo. Debería tener dos. Pero bueno. Y un rango de la pasiva pira interminable, que también es una basura. Pero pues bueno, el aspecto que vamos a usar es una es de desobediencia. Es decir. Obtenemos 1.4% más de armadura durante 4 segundos al infringir cualquier clase de daño que se acumula hasta 81. Con esta build vamos a llegar inmediatamente a 81 porque hacemos demasiado daño mucho, muy rápido. Entonces, esto viene sumamente bien. No vamos a hacer bastante tanques y vamos a aguantar muchísimo. Seguimos con, pues bueno, he estado probando mucho con este anillo y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Que se llama es rosa azul. Este es el otro anillo que yo tenía, déjenme les comento, es justamente, lo voy a poner acá para que lo vean, es este. Entonces, ¿qué es lo que tenía con el aspecto? Por si no tienen el de rosa azul, que yo creo que a estas alturas todos lo tienen, pero si no lo tienen, busquen engreído. Ese es el aspecto. ¿Qué vamos a hacer? Infligimos 21% multiplicativo más de daño mientras tenemos una barrera. ¿Y cómo vamos a tener? Esto nos hace barrera, esto también nos da una barrera y... Varias cosillas aquí también nos dan barrera. Entonces, para que lo tomen en cuenta, vamos a tener mucho barrera. Entonces, también esto hacemos más daño cuando tenemos barrera. Por eso tenía ese. Pero en caso de que no, no tengan el de rosa azul, creo que jala bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eh, pues bueno, tenemos 20% de daño de golpe crítico. Tenemos eh, 34.5% de daño de púa de hielo. Tenemos 4 puntos de probabilidad de golpe afortunado. Y tenemos reducción de recursos de maná, lo cual viene sumamente bien. Si tuviera reducción de recursos de este, estaría todavía mejor. Pero no, no lo tengo. O sea, realmente he tenido muy mala suerte con el drop. Pero pues bueno, esto es lo que más o menos tengo. Yo buscaría reducción de recursos aquí. ¿Qué es lo que hace? El daño a un enemigo tiene hasta un 30% de probabilidad de formar púas de hielo. Explosivas que infligen 2000 de daño eh, de frío. La probabilidad se si triplica si el enemigo está congelado. Acuérdense que el daño de frío hiela. Entonces. En algún momento se va a congelar el enemigo si es. Y si no, pues bueno, simplemente lo vamos a bajar. Lo cual viene sumamente bien. Entonces para que lo tomen también mucho en cuenta. Seguimos con el otro anillo y tenemos bucle del prodigio. ¿Qué es lo que hace este? Pues bueno, usar una habilidad con recuperación. Restaura 15 de mana. Este ya les dije dónde está. Está en aguas apestosas o fétidas. No me acuerdo cómo se llama. Aguas, 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 aguas. Este no es. Agua embrujada. Es agua embrujada. Bueno. Están en agua embrujada, entonces lo pueden conseguir muy fácil si se requiere sí o sí para la will. Entonces, para la will, nada necesitamos dos, que es este y este. Nada más. Y continuamos con las armas. Les recomiendo que tengan un arma eh, de una mano y el foco. ¿Por qué? Porque necesitamos velocidad de ataque. ¿Qué estampada vamos a poner? Pues bueno, el del mago de control. Que lo que hacemos es infligimos 35% de daño multiplicativo más a los enemigos inmovilizados, aturdidos o congelados. Y ahorita van a decir, pero es que tu will no aturde. Sí, aturde, pero ahorita les no voy a decir cómo aturde la will. Y esto, pues, son unos 35% en comparación a lo mejor al anillo que tenía aquí. Que este simplemente me daba, porque podía haber puesto este que me da un 25%, pero pues son 10% más. Y es multiplicativo, así que es mucho mejor. Para que lo tomen también mucho en cuenta, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues, probabilidad de golpe de fortuna está bien, 36, de todos los atributos está bien. Aquí me salió daño abrumador y vamos a hacer mucho daño abrumador, entonces les recomiendo daño abrumador si tienen daño de habilidad de dominio también, porque vamos a usar daño de habilidad de dominio y daño a enemigos cercanos, porque siempre vamos a estar con, con, cerca de los enemigos. Y obviamente en la gema vamos a usar esmeralda. Vamos a los otros. Y pues bueno, en el foco vamos a poner justamente el de oleaje de tormenta, que es lo que hace infligimos 26% más de daño a los enemigos vulnerables mientras tengas una barrera. Este lo podemos cambiar por este, pero como no tengo uno mejor... Pues ahorita he dejado este. Pero la verdad es que este está mucho mejor. Porque este te pide dos cosas. Te, te pide vulnerables si y tengas una barrera. Y este nada más te pide, pues bueno, una barrera activa. Entonces está más o menos. Igual estoy pensando si lo cambio por algún otro. Este, algún foco que esté, pues no sé, más o menos. Pero por lo pronto tengo este. Les aviso si lo cambio. Entonces, para que lo tomen en cuenta, también usamos esmeraldas. Como yo ya tengo los atributos, las resistencias pueden tener 70 en todo. Pues bueno, en toda la ropa llevamos rubí. Es decir, armadura vamos a llevar rubí y aquí a cómo se les acomode. En verdad, como yo ya no necesito más resistencias de estas, yo llevo calaveras. Entonces, las calaveras nos dan 250 de armadura, lo cual viene muy bien. Son 500 y ya que consiga mejor ropa y algo de eh, sombra, pues bueno, quitaré este y pondré calavera además para que también lo chequen y las habilidades ya las vimos, es dos en descarga ígnea, aquí no vamos a poner nada, ponemos dos puntitos en amparo potente, uno en devastación, tres en dominio elemental. Aquí como pueden ver, pues no bueno, tengo seis de rango, realmente creo que debería tengo uno, pero tengo en objeto 5 entonces, ¿qué, ¿qué es lo que aumenta la duración? Me hubiera gustado que estuviera mejor este, porque este me da más barrera, pero bueno, es lo que me ha tocado. Ojo, yo puse escudo ignio místico, casi todo el mundo pone escudo ignio resplandeciente, pero la verdad es que a mí me ha ido mejor con escudo ignio eh, místico. Tenemos 25% de reducción de costo, de maná mientras escudo ignio está activa, entonces vamos a tener muchísimo, muchísimo, eh, vamos a poder espamear mucho el rayo globular, entonces es una locura, la verdad. Tenemos teletransportación, igual ponemos 5 puntos y agarramos teletransportación. El resplandeciente también. Pues bueno, después de teletransportarte obtenemos 30% de reducción de daño durante 3 segundos. Siempre viene bien. Vamos a poner 3 en cañ cañón glacial. Cañón de cristal. Perdón. Este si lo pueden subir. Estaría muy bien con un amuleto. Pero como les digo, mi amuleto es muy malo. Tenemos sintonía elemental. Yo le puse dos puntitos. Los golpes críticos tienen hasta un 10% de probabilidad de restablecer la recuperación de una de tus habilidades defensivas. Creo que es muchísimo muy bueno. Y mucha gente lo deja como. Ah, eso está feo. Pero créanme que cuando se restablecen las, las defensivas, pues bueno, todo esto es maná. O sea, es un 50 de maná, 50 de maná. O sea, es, es mucho maná lo que nos va a dar. ¿Por qué? Porque esto nos hace imparable y automáticamente nos da maná. Para poder spamear y seguir spameando, entonces esta es sumamente importante, estoy pensando si eh, pues quitar a lo mejor uno de estos Tal vez este y ponerlo aquí para que se restablezca más rápido, pero la verdad es que no sé, ahorita todavía no sé, estoy probándolo También ponemos armadura glacial y esta la vamos a poner hasta aquí, es decir armadura glacial potenciada tu regeneración de maná aumenta un 25% multiplicativo. Entonces, este, de esto viene también bastante bien. Tenemos eh, Nova Gélida. Pues bueno, lo vamos a subir a Nova Gélida Resplandeciente. Genera 4 de maná por cada enemigo golpeado. Pueden poner esta o pueden poner esta. La de Nova Gélida vuelve a los enemigos vulnerables durante 4 segundos. Lo que aumenta 6 segundos contra jefes. Entonces, el que quieran poner está bien. Realmente, aquí ya no necesitamos maná. Igual y lo pueden. Eh, quitar, sinceramente, hasta la pueden quitar. ¿Por qué? Porque siempre van a estar vulnerables cuando traspasemos al boss. Y hasta podrían ponerlo aquí. Entonces, igual lo podríamos checar. Que no es mala idea, eh. Pero bueno, pueden ponerlo así y lo voy a estar probando. Después bajamos a las habilidades de conjuración. No vamos a poner nada excepto en las pasivas. Vamos a tener uno en alineación de elementos. Vamos a poner tres en escudo de mana. Y tres en protección. Vamos a los de dominio y es donde vamos a hacer daño. Vamos a poner uno en llamas interiores y tres en llamarada famélica. Vamos a bajar, obviamente, los cinco en rayo globular. Y vamos a agarrar el rayo glo globular. Y vamos a agarrar rayo globular de arcanista. Si un enemigo es golpeado al menos cuatro veces por un lanzamiento de rayo globular, se formará una energía crepitante. Puede ocurrir solo dos veces por lanzamiento. Vamos a estar spameando esto una ridiculez de veces. Vamos a tener un montón de eh, pues una energía crepitante. Luego vamos a poner descarga estática. Los golpes críticos con habilidades de rayo tienen hasta un 5% de probabilidad de generar energía crepitante, lo cual está muy bien. Y conducto tras absorber energía crepitante, obtenemos dos semanas. Esto es muy, pero muy bueno. Dos, vamos a bajar. Y vamos a poner corrientes inestables. Y vamos a poner corrientes inestables o Corrientes inestables aumenta tu velocidad de ataque un 25%. Velocidad de ataque es muy bueno. ¿Y qué es lo que hace corrientes inestables? Básicamente nos llenamos de rayo 10 segundos. Cuando lanzamos una habilidad de rayo también lanzas otra habilidad principal de conjuración o de dominio de rayo. Entonces esto está muy bien porque vamos a estar lanzando un montón de cosas de rayo. Golpear a los enemigos con habilidades de rayo aumenta tu probabilidad de golpe crítico en 1%, el valor se restablece al asestar un golpe crítico. Entonces este no nos interesa, un puntito, pero nos interesa electrocución. Los enemigos infligen 15% menos de daño durante 5 segundos después de recibir un golpe crítico tus habilidades de rayo. Entonces estos siempre van a tener 15% menos de daño, obviamente para aguantar. Las habilidades de rayo, convulsiones, tienen hasta un 3% de probabilidad de aturdir a los enemigos durante 3 segundos. Entonces, este, aunque es 3%, pues no vamos a hacer mucho, mucho este daño. Entonces, podemos dejarlo, podemos quitarlo como ustedes quieran. Y por último, lo que he cambiado es energía rebosante. La energía criptante golpea a un enemigo adicional. Cada vez que la energía criptante golpea a un enemigo, la recuperación de tus habilidades de rayo se reduce 0.1 segundos y aumenta a 0.25 segundos contra daños, eh, contra enemigos elites. Entonces, ¿está bien este o este? El que quieran poner, creo que... Está muy bien. Igual este es más daño. Este es, se recuperan más rápido las habilidades. Entonces, lo que quieran poner es sumamente bueno. Pueden poner, yo les recomiendo primero vayan con dominio de Vir. Ya cuando se sientan más experimentados, pues bueno, ponen este. A ver qué tal les funciona. Pero bueno, por lo pronto pueden poner dominio de Vir. Y todo va a estar bastante, bastante chido. Y pues bueno, en los poderes vampíricos se queda exactamente igual. Es decir, dominación, metamorfosis. Pues bueno, cacería de los débiles. Voraz y anticipación. Pueden cambiarlo si quieren por este, es decir, el de llamar a un familiar. Pueden cambiar este, pero en las habilidades tendrían que quitar este, es decir, el golpe afortunado. Igual está más o menos porque aquí nos podría dar juego a otra cosa. A lo mejor este, cada vez que atores a un enemigo, infliges mil de daño de rayo, que es básicamente lo mismo. O podríamos simplemente subir este y hacer más daño. Entonces, como ustedes quieran, realmente hay cosas que están más o menos. Ellos. Aquí que podemos, pues bueno, subir, por ejemplo, aquí las resistencias las podríamos subir, entonces y quitar este. Entonces, como ustedes lo vean y como ustedes se les haga mucho más fácil, y obviamente, como eh, pues bueno, ustedes quieran y como se les hagan las resistencias. Y creo que es una build creo que es una build muy fácil de hacer, muy fácil de llevar, y obviamente es muy, muy, pero muy sencilla. Ahora. Mucha gente me están preguntando y si llegaste hasta el final del video es porque te interesa realmente los videos que subo. Me han preguntado que si subo, qué si puedo subir la will La Will la voy a subir a Twitter, llegando este video a los 500 likes y al menos 10 a 15 comentarios. Entonces creo que es una buena manera en la que ustedes me apoyen, es una buena manera en la que yo les puedo apoyar. Y que, eh, pues bueno, realmente creo que está bastante bien. 500 likes, 10 comentarios. Y voy a subir la will a Twitter también para que me sigan en Twitter. Los, eh, los enlaces siempre se los pongo acá abajo. Pero bueno, si te gustó o te sirvió esta guía, regálame ese like que es con lo que más apoyas. Y suscríbete al canal para que yo siga trayendo más y más contenido de este tipo y de Diablo 4. Yo soy Vox y espero verlos en otro video de Diablo 4.